cielo. Doctor Silvio Portale, Ventos Company, nos vamos. Hola Reni Noriega, hola Reni, tú eres el nuevo Reni que no te había visto por aquí. Guillermito González, saludo. Manuel Villadare, buenas noches maestro, buenas noches ilustrísimo Manuelito. María Milo, oiga. María Milo como el chocolate Milo. Debe ser buena usted porque el chocolate Milo es una maravilla. Aquí armé una charlita, a mí me gusta charlar con la gente. Me di un bañito hace un rato, me puse aquí en mi buenas noches. Carlito López, Rafael Clemente, un saludo para ti, Rafaelito. Monchito, 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 debe ser como las 12 de la noche en España, hermano. Son las 3 de la mañana, la hostia, Dios. Coño, Monchi, te hubieras quedado durmiendo, viejo. Qué pena, chico. Yayito la carne, hola capucha, hola Yayito. Coño, Monchito. Hola, mi hermano precioso, ¿quién tú eres? Isodora Ma Sánchez. Hola, Isodora. Víctor Mora. Lázaro, apenas los saludos, hermano. 03. Increíble, Emilia. Quiera Cuba Libre. Nelson Williams. Placeres Lora. Darji Lozano. Saludos y gracias por compartir su conocimiento. Bueno, intento hacerlo. Gracias por tú estar ahí. Que viva Cuba Libre, Reni Noriega. Tania, hola. Un gusto escribirte. Buenas noches, Tania. Maestro presente, Adrián Regueira. No será familia de Juan Escalona Regueira, ¿no? Yo pienso que no. Pero bueno, no importa de todas maneras. Ramón Dubois, saludos profesor, saludos don Ramón. Artiles, ¿cómo está? Gracias por estar ahí. 43 personas conectadas. Buenas noches, Gilberto González, maestro. Ansioso por escuchar por aquí, gracias desde California. Nuestro abrazo para usted, hijo, familia, nieto. Cuando aplauda hablar del matrimonio cubano desterrado en Malasia, Richard y Jenny. ¿Qué crees de la educación en Cuba, maestro? Un desastre. La gente te quiere, pues, si acá a las 2:45 de la mañana y yo trabajando. Gracias por ese amor. La educación en Cuba, un desastre. Porque es que la educación en Cuba la impartía el maestro que la recibía en la casa. Pero tú te imaginas a la hija de la sin tumbares de pedagogo. Por favor, un desastre. Poco a poco seremos muchos, pienso yo, esa es la idea. Tú te imaginas el hijo de la diosa oyendo como la diosa habla a la pobre mujer, que ojalá cambie, enseñando eso en la escuela. Tú no ves ahora como los maestros se caen a trompicones con los muchachos. No, no ganaron ningún juicio, pero eso es nefasto para nosotros, debieron ganarlo ellos, porque los que estamos exiliados somos los que van a pagar. ¿Quién va a pagar si allí no hay nada? Maestro, conozco un alcalde, no vi muy bien, 48 personas. Buenas noches, Mercedes Llero. Capucha, ¿cómo siguió después del clavo? Acabo de bañarme, Mercedita. Ahí me hacié con jabón, un jaboncito de azufre para no coger nada.
y ahí tengo los pies arriba de la alfombrita porque hasta me molesta la chancleta, viejo. Hasta la chancleta me molesta. Acabo, me hice una jarra de chocolate con cacao que yo compro aquí. Y yo lo rayo en bola como si fuera allá en Cuba antes. Yo soy un guajiro de monte, a mí no me gusta la modernidad porque son cosas naturales. Todas estas montañas de ahí están regadas con la misma materia orgánica que cae de la loma y el excremento de los animales. Y todavía queda esa comida orgánica. Saludos, patriota, Yayito, Emilia, Emilia, gracias por. Emilia no se pierde una directa. 56 personas conectadas. Diego Bruzón, un saludo, Diego, para ti también. Sal, Yayito. Ese Yayito es Yayito la carne. Monchi, este alcalde es familia tuya. Sí, saludos desde Boca. Oiga, oye, hay muchos reales por ahí por Boca de Camarioca. Están llegando los refuerzos del imperio, porque ese hombre de Boca de Camarioca siempre está ahí. Yayito la carne, ¿cómo? Que si sal Yayito eres tú, o Yayito la carne es otro. Está la gente de Camarioca presente. 57 personas conectadas. Tu bisabuelo. Entonces, ¿qué tú quieres saber de él? De Asensio, de Asensio. ¿Qué quieres saber de él? ¿De qué parte de Placeta tú eres, Isodora Sánchez? Ah, saludos de allí. ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte de Placeta tú eres, Isodora? 56 personas conectadas. Osmani Navarro, saludos, compay. ¿Quién fue el que me escribió y que me dijo que si yo era de Puerto Padre? Por el acento. No, el acento no dice nada. Sí, yo tengo unos amigos que nacieron los dos en Centro Habana y se criaron en Guantánamo y cada vez que la policía los cogía, se los llevaba presos y enseñaban los carnés porque boteaban. El papá fue piloto y murió en un accidente, le dejó a los muchachos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos nacen en Ciudad Habana, hijos de dos habaneros, pero por cuestiones, porque eran militares, los trasladaron allá a Santiago de Cuba, a la región militar. Y allá se criaron, volvieron para La Habana como dos guantanameros. Y cada vez que la policía los cogía, los llevaba presos y les decía que el carnet de identidad era falso porque dos habaneros no podían hablar así. Y los muchachos decían, no, pero nosotros nos criamos en Guantánamo, somos de La Habana. La pinareña haciendo Uber. ¿Y te da negocio hacer el Uber allá? Tú sabes que aquí en Honduras no se puede hacer mucho Uber. Te matan, chica. Qué lástima que este país sea tan violento, porque la gente es buena, chico. Aquí tú montas a alguien, imagínate que los que se atreven tienen que tener un carro jaula atrás y han asaltado y han dado puñaladas, que eso no tiene nombre. Vivo aquí desde el 95. Como tú dices aquí, ¿a dónde te refieres, Isadora? ¿En Honduras en qué lado? El Chile, del Parque Maceo. ¿De qué lugar de Placeta quiero a Cuba? Isora. La gente de Cienfuegos, Renier de la Cruz. ¿Tú sabes que ese nombre de la Cruz? Esos son nombres de la nobleza española. Esos no eran nombres que abundaban mucho. Lo que era Ponce de León, de la Cruz. Hernández, Villalobo, Villalón, todo eso era de la nobleza española, todos esos nombres. Y más de León, León. La gente de Varadero, Cuba.
eran de Niqueru. Niqueru, por Niqueru fue por donde empezó la desgracia, por ahí desembarcó el demonio de Virán, 75 personas conectadas. Sí, tú sabes que la tierra de Niqueru parece como el pelo de una mujer de Arabia cuando cae la noche, una tierra negra, negra, negra. Qué buena tierra para caña, caballero. Por eso se llama Medialuna la zona, porque ahí era la mejor zona para sembrar caña medialuna al país. Una tierra negra que tú escardas 3, 4 metros y sigue habiendo tierra vegetal. Cerca del aeropuerto de F.T. Lauderdale, Fort Lauderdale. Increíble la tierra allá. En el aeropuerto de... Sí, sí. ¿Qué quieren que les hable? ¿Quieren que les hable del tema de la droga de Ochoa, Fidel Castro, esa gente? ¿Quieren que les hable de eso? ¿De quieren que les hable del tema de la droga? Te vemos desde Cuba, lo conocemos muy bien. Gracias por ese amor. ¿Quieren de la droga, sí o no? Sí o no, me dicen. Bueno, voy a hablar. A ver. El tema de la droga comenzó en las calles de Cayo Hueso, en los años 80, finales del 88, principios del 89, cuando la DEA, en una operación con el FBI y la policía local, atrapa una camioneta cargada de droga que va rumbo al norte de la Florida. Ese hombre que va cargado de droga es primo hermano de un cubano, miembro de la Fuerza Armada, de la FARC, que se llamaba Miguel Ruiz Díaz Po. Ese Ruiz Díaz Po estaba con la misión cubana en Panamá, que era la gente que tenía ya llamado Padrón Trujillo, uno de los cuatro fusilados en la causa. En la causa fusilan al general Ochoa, al capitán Jorge Martínez Valdés, ayudante de Ochoa, a Amado Padrón Trujillo, que es este hombre, que era el jefe de Ruiz Po, que era capitán, primer teniente del Minín, y que es primo de ese que va en la camioneta cargado de droga a finales del 89, principio del 90, por ahí en esos dos años, 88-89. Entonces, comienza una investigación y el tipo suelta la sopa, se le va la lengua. Y ahí ya la DEA tiene información de que desde Cuba, pero que no se sabe quién, está traficando droga, que militares cubanos están traficando droga. Entonces, como no tienen cómo inculpar al gobierno de Cuba, aprovechándose que Noriega se había convertido en un dictador hacía 10 años atrás, el padre de Bush, el que fue a Irak, ordena la invasión a Granada, a Panamá, y 13.000 marinos cruzan el Atlántico, digo, el Caribe hacia el sur, y derrocan al general Manuel Antonio Noriega. Entonces Noriega suelta la sopa y empieza a decir que él tenía conexiones con Cuba, porque había un departamento que operaba allí a través de la embajada cubana que se llamaba el MC, que fue un departamento que creó el Minín al principio para traficar tabaco, ron y obras de arte a través de Panamá rumbo a México y Estados Unidos, pero que de vuelta para acá lo cogían para burlar las sanciones del embargo comprando tecnología, equipos de comunicación para el ejército y equipos médicos. ¿Entiendes? Entonces, se destapa el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Que se estaban haciendo operaciones de narcotráfico conjunto entre la gente de Ochoa
y la gente del Minin. La gente del Minin había contactado a la gente de Escobar a través de esa oficina que estaba allá. Entonces, la gente de la FARC había contactado el tráfico de drogas con la gente de Escobar también desde Nicaragua, porque la Unión Soviética había mandado en esos días un armamento para el ejército de Nicaragua, pero el Invicto, tú sabes, lo había cogido porque Cuba había sido el tránsito. Porque ya en esos días Nicaragua estaba dejando el sandinismo, porque ya venía la Chamorro, Violeta Barrios de Chamorro. Entonces, Cuba retuvo el armamento y se lo entregó a Daniel Ortega tiempo después, gracias a Yeleni por tu contribución, mi amor. Yeleni, leí ahí. Gracias por tu superchat. Entonces, conjuntamente la FARC y el Minin, desde Panamá y de Nicaragua, ya estaban haciendo operaciones de tráfico. Lo que pasa es que la gente de Ochoa tenía una conexión más chiquita, porque era a través del ejército sandinista cuando Escobar se había escondido ahí en los días que el sandinismo tenía el poder del país. A través de esa gente, de los militares de Nicaragua, la gente de Ochoa empezó a hacer contacto, porque hasta ese momento lo que hacían allí era tener una misión militar, asesorar ya Lenny, gracias por tu contribución, asesorar al ejército de Nicaragua. Entonces, ¿qué sucedió? Como Estados Unidos no tiene prueba, porque el gobierno de Panamá no los inculpa, dice que son militares, no sabe nada, la prensa norteamericana empieza a publicar la cosa de que militares cubanos, y saca toda la información. Entonces Fidel Castro ordena al general de la inteligencia, Baranda, no sé muy bien, le ordena un cateo en la casa de Martínez Valdés, que era el hombre que viajaba con la maleta diplomática, porque ese es el enlace. Vamos a ver quién es. Primero vamos a casa de Martínez. Entonces, en casa de Martínez le cogen un pasaje a Habana, Panamá, y otro a Habana, Managua, a Medellín, Colombia, especialmente al feudo de Pablo Escobar, y habitaciones pagadas, y otra documentación de gente de Colombia que estaba viniendo a través de Baradero. Y ahí se destapa la olla de grillo, empieza la investigación. Después que la gente, te voy a contar cómo sucedió, después que la gente de la FARC y del Minin hicieron contacto a través de Tony La Guardia, comenzó la operación grande, porque el contacto grande lo tenía Tony de la Guardia, pero Tony de la Guardia no se atrevía porque había que consultar. Él no tenía techo. El techo del Minin no era tan grande como el techo de la FARC. Hacía falta alguien que tuviera un punche grande en la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque el Minin en Cuba no vela los sistemas de radares. ¿Tú me entiendes? Entonces las avionetas no podían entrar si no había un contacto con la DAFAR. Entonces Ochoa es el hombre. El hombre que enlaza y permite que se entre al corredor aéreo cubano. Hacían la operación por el corredor Girón, que es el que pasa por arriba de Varadero, Ciénaga de Zapata, hasta el sur. Entonces, el Minin no tiene jurisdicción sobre la DAFAR. Entonces, lo único que el Minin podía hacer eran algunas operaciones con lancha a través de la callería en Cayo Largo del Sur, y luego la pasaban a una playa que había que se llamaba María la Gorda, en Pina del Río, que hay unos calles, y de ahí en lancha a Varadero, y de Varadero a Cayo Hueso, porque los lancheros venían. Ahora, la gorda de verdad empezó a llegar cuando Ochoa y de la Guardia contacto, y en una conversación entre ellos se les va la sopa a uno y otro. Le dice, yo también estoy haciendo algo. Pero el otro dice, pero yo necesito la gente de la DAFAR que me abra el espacio aéreo. Y entonces Ochoa, como en ese momento fungía como jefe de la décima división de la FARC y
estaba esperando que le dieran la jefatura del ejército de Occidente por los contactos que tenía. Les abrió el corredor y empezó el rollo. Al punto que ellos dicen que fueron pocas operaciones, mentira. Cuando empezaron a sacar, llegaron a tener hasta 10.000 kilos enterrados en un callo, 3.000 en otro, 5.000 en el otro. Ahora, ¿dónde yo te digo que la cosa se pone peligrosa? Porque mira, cuando empezaron a publicar las fotos de la prensa, abrían los refrigeradores en la casa de ellos. Y en el fondo de los refrigeradores estaban los paquetes de dólares, estaban las joyas, estaban los paqueticos de diamantes que Ochoa había traído de allá. A Amado Padrón Trujillo le cogieron 9 armas sin registrar. Tenía una moto Honda del año 84, nueva de paquete, que la trajo a través de Panamá, que se compró, creo que en México, en el sur de los Estados Unidos, no sé. Tenían 5, 7 carros, 7 y 8 casas. En los tanques de agua de las casas tenían las cajas de dólares por miles de paquetes, de miles y miles de dólares. Entonces, ¿dónde se pierde el hilo del asunto? En el juicio. Primero les hacen un juicio de honor para quitarle todas las condecoraciones militares. Y cuando Juan Escalona Regueira, que era el fiscal general de la República y general de brigada, le hacía una pregunta incómoda, Fidel Castro, que estaba desde una habitación escondida, tocaba un timbre para que no se pudiera grabar ni filmar aquello, y pedían un receso, y entonces el fiscal barajaba la pregunta porque era muy incómoda. Los días que duró el juicio, Fidel, desde una habitación contigua al teatro de la FARC, siguió el juicio constantemente. Entonces, en medio del juicio, ese muchacho, Ruiz Po, dice que él estaba haciendo esas operaciones de narcotráfico porque Martínez le había dicho que eso estaba discutido al máximo nivel. Ochoa no responde nada, no dice nada. Y Martínez lo mira y le dice, ¿cómo tú vas a decir que yo te dije eso? Dice, dime Martínez aquí que tú no lo dijiste cuando nos vimos en el Polinesio, que dimos la vuelta, que tú me dijiste a mí que eso estaba discutido al máximo nivel. Y Martínez no pudo dar la respuesta. Entonces, hacían, creo que 8 y 10 operaciones de lancha por semana, y así estuvieron año y pico. No duraron mucho tiempo, fue poco tiempo, porque se destapó el problema. Ahora, la pregunta del millón de pesos que yo me hago es la siguiente. Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura, el hombre que escribió Cien Años en Soledad, vivía en México exiliado porque él era de los comunistas de izquierda. Y él sí tenía contacto con la izquierda y la izquierda con la guerrilla, que era en sí quien movía toda la droga hacia las ciudades. Era la guerrilla que tenía controladas regiones donde estaban los laboratorios. Entonces Popeye, el sicario, viaja con Pinilla a México y le entrega una carta de Pablo Escobar a Gabriel García Márquez para que se la dé a Fidel Castro, a Raúl, pidiéndole un submarino soviético para meter droga a los Estados Unidos. Pero en Cuba nada más habían 3 submarinos, estaban en la base submarino de Cienfuegos, y dice él en su libro que no recibieron acuse de recibo. Ahora, yo no creo que Fidel Castro lo supiera, yo sí creo que Raúl Castro sí lo sabía. Yo sí creo. Porque la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si Fidel Castro sabía que el narcotráfico era la única justificación que iban a tener los americanos para invadirlo, ¿tú crees que una serpiente como esa, con lo viva y habilidosa que era, iba a cometer ese error? Un hombre que no confiaba ni en la sombra. Lo que pasó fue que para salvar al hermano, inculpó a los otros y le sacó la confesión fácil. Porque la mafia trabaja así, le dijeron, si ustedes no se inculpan, ahí está la familia de ustedes que va a pagar. Porque eso fue lo que pasó ahí. Ese secreto, donde ya en el juicio esta gente no revelan nada,
ni inculpan a los Castro, es sencilla y llanamente por una razón. Había un motivo mayor, y el motivo mayor era que estaba la familia ahí. Ahora, ¿tú crees que si él los mandó a traficar drogas, los iba a sacrificar? No creo, porque entonces ellos no se hubiesen dejado matar, hubieran dicho, no, pero esperen un momento, ustedes me dieron a mi autorización. No fue así. El contacto hasta el nivel máximo era Raúl Castro. Y Fidel lo autorizó, pero escúchame, Fidel lo autorizó porque era un gavilán, pero le dijo, pero yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, para salvar a Raúl Castro, como ya se vieron cogidos, entonces hacen el paripé del juicio. Y, utilizando la familia como rehén y como chantaje, se los echan al pie. Un tiempito después, se da el escándalo 2, de la causa 2 del 89, donde acaban con el general Abraham. Y lo sancionan a 30 años de cárcel por abuso de poder, abuso en el cargo y corrupción. Pero la verdadera razón fue que él sabía de las operaciones de narcotráfico de la gente del Minin, y el viceministro Pascual Rodríguez, y se quedaron callados cogiendo plata. Y según ellos, Fidel Castro no sabía nada. Tiempo después de la causa 2, licenciaron a todos los oficiales del Minin. Y la gente de la FARC ocupó los cargos en el Ministerio del Interior. Entonces, no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto y con qué independencia el Minin estaba trabajando solo. Lo que sí sabemos es que hasta Raúl Castro había un permiso. Porque ¿dónde estaba la contrainteligencia que no fue capaz de ver una cosa cuando en Cuba hasta una pipa de warfarina que está en la Sierra Maestra, ya lo saben? Lo que pasa es que lo sacrificaron. Pero ellos nunca abajo, esa gente de Ochoa para abajo, nunca supieron que Raúl, que Fidel Castro había dado la autorización. Parece que Raúl le dijo, háganlo como cosa de ustedes. Fidel de esto no sabe nada. Porque como ese gavilán era tan gavilán, él no se iba a reunir con Popeye y le iba a decir, mira, si trafica droga y toma una carta mía. Y no le iba a decir a sus generales que les había vendido una vida hermética, de que él se iba a prestar para una operación de narcotráfico, porque la gente está equivocada. A punto cero y a la casa de Raúl Castro, el generalato no tiene acceso excepto que inviten a alguno. No es que la gente de la FARC va con los hijos a bañarse a la playa, a la casa de punto cero. No, tanto para el ejército como para el Ministerio del Interior, tanto la vida de Fidel como de Raúl siempre fue un enigma. Excepto los de más confianza, ninguno tenía acceso allí. Primero por un problema de seguridad y después para que esta gente no vieran cómo ellos vivían. Entonces, yo no creo. Exacto, Tania. Había que sacrificar a algo. Y Raúl no se iba a atrever a meter al país en una situación como esa sin consultarla con Fidel. Lo que pasó fue lo siguiente. Ochoa se lo consulta porque eran amigos mano a mano. Él dice, llevo 11 días aquí llorando por Ochoa. Saludos, gracias. Lo que pasó fue que ese gavilán, esa hiena del mal, que es un gavilán con ropa, era un gavilán con ropa, le dijo a Raúl, mira, autorízalo como cosa tuya y no me metas a mí, di que yo no sé nada. Y le dices a ellos, y de esto no se puede enterar nada porque esto lo estoy haciendo yo por mi propia voluntad. Fidel de esto no sabe nada. Eso fue lo que pasó ahí. Ahí no pasó más nada. Él sí sabía del narcotráfico y también lo sabía Raúl Castro. Y él autoriza a Raúl a que los autorice a ellos, pero que diga que él no tenía nada que ver en eso. Por eso no los pueden inculpar. Por eso
Martini, al ver a Ruiz Po, aquel primo del que cogieron con la camioneta de Miami, dice, tú me dijiste a mí que esto estaba a máximo nivel. Y entonces ellos se ríen en el juicio. Porque el fiscal le pregunta, ¿usted está queriendo decir que la máxima dirección de la revolución está en eso, Ochoa? Dice, no. Esto fue toda nuestra responsabilidad. Y el ministro lo sabía, el ministro no sabía nada. ¿Entiende cómo funciona esa mafia? Porque la gente tiene que entender y saber cómo funciona eso. Hace muchos años yo entrevisté a una persona que estaba haciendo un estudio sobre un tema histórico de Cuba. Y conocí a un viejito que tenía 80 y pico años, que fue uno de los escoltas del presidente Grau, que no se fue nunca de Cuba. Y dice que cuando él triunfó, fue a ver a Grau. Perdón, y le dijo, mira, hace falta que tú no te vayas de Cuba. Porque yo necesito que tú te quedes para que tú seas la imagen que me apuntala. Aparte de eso, yo te voy a dejar la mansión, la casa que tenía Grau, el carro, la gente que te cuida, el salario de 1.200 pesos, y aquí a ti no te va a pasar nada. Y como Grau era un tipo que ya no tenía mucho que hacer, aceptó y murió en el año 68-69 en La Habana. Y está enterrado en Colón. ¿Ves cómo trabajaba él? ¿Ves cómo él trabajaba? Entonces, ¿tú crees que Raúl Castro se iba a atrever a meter a Cuba en una operación de narcotráfico, conociendo a Fidel Castro como él lo conocía? Entonces, la única manera para que todo eso se hubiese podido hacer es como la capucha lo ha rastreado. Esto lo que pasó fue aquí así. La gente de Panamá contactó a través de Panamá. El narcotráfico estaba en Panamá con Noriega, que estaba traficando droga con Escobar. Y la gente de Ochoa a través del ejército de Nicaragua. Ahora, es Ochoa el que le facilita a Tony de la Guardia la llegada de las avionetas que venían cargadas, que aterrizaban en el aeropuerto de Varadero. ¿Por qué? Porque la FARC es la que tiene los códigos de las rutas aéreas. Y en Cuba, el tránsito aéreo lo dirige la DAFAR, la Fuerza Aérea. No lo dirige la aviación civil. Entonces el MININ no tiene acceso a eso. El MININ lo único que hacía era usar las Griffin para custodiar, abrirle un corredor a las lanchas para que entraran a las aguas cubanas, porque el problema de las aguas es un problema del MININ. Por eso es que en toda esa callería norte de las villas estaba llena de droga, porque eso es jurisdicción de las tropas guardafronteras. Entonces, el MININ se iba a cargar de la transportación hasta Los Cayos, porque las avionetas vendían también y bombardeaban en la callería, y entonces las lanchas del MININ las recogían y las enterraban a Los Cayos. Entonces, tropas guardafronteras permitían que los lancheros vinieran y cargaran. Eso era una operación conjunta entre la FARC y el MININ. ¿Y qué iba a hacer la FARC? Iba a abrir el corredor aéreo Girón, porque Cuba tiene tres corredores aéreos. Está Las Mayas, que es el que pasa por arriba de Santiago Guantánamo para facilitar el tránsito aéreo con el arco de las Antillas Menores. Está Las Nuevas, que es el que atraviesa entre Santi Espíritu y Camagüey Ciego por ahí, para facilitar el tránsito aéreo sobre Jamaica y la zona de Venezuela. Y está Girón, que es el que está por Varadero rumbo a la Ciénaga de Zapata, para facilitar el tráfico entre Panamá y Colombia, que pasa por las Islas San Andrés cerca de ahí. Entonces, así fue como se armó la operación. Oye, Fidel, lo que tenemos es esto, le dijo Raúl. Y él lo estudió y le dijo, ¿cómo va a ser la cosa? El MININ a través de Panamá, la FARC a través de Nicaragua. El contacto Martínez, que era el ayudante de Ochoa, era el que viajaba. ¿Entiende? Entonces,
como esa gente usa una valija diplomática, por eso pudieron meter tantas armas y tantas motos y tantas cosas, porque ellos en el aeropuerto no lo revisan, dado que son, viajan con el pasaporte diplomático, viajan con una misión del gobierno, de la FARC o del MINI. Entonces, el guardacosta abría el camino, recogía el bombardeo que la tiraban a los cayos, y Ochoa permitía que usaran el corredor aéreo de Girón para que entraran los vuelos, se tiraran y bajaran la droga. Entonces, de ahí en camiones la transportaban hasta la costa donde iban a cargar. En Varadero, de Varadero salían, las lanchas entraban hasta Varadero. Esa es la historia, aquí no hay más nada. ¿Fidel Castro lo sabía? Sí lo sabía. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que ese hierro, todo lo que pasaba allí, lo sabía. Porque él tiene la mejor agencia de inteligencia del mundo. Y hay todo. Te voy a explicar cómo funcionan los cuerpos de vigilancia en Cuba. Hay una inteligencia militar en la FARC y una en el MINI. Y hay una contrainteligencia en la FARC y otra en el MINI. Las dos del MININ velan a las dos de la FARC. Y las dos de la FARC velan a las dos del MININ. Y las dos, las colegia, la Dirección General de Inteligencia, que es la que tiene que ver eso. Que es la pincha que tenía el hijo de Raúl Castro, el tuerto, el coronel. Ese es el que analiza la inteligencia y la contrainteligencia de la FARC y del MININ. Entonces Fidel lo autorizó, pero le dijo a Raúl, pero dile a ellos que yo no sé nada. Hazlo como cosa tuya. Y cuando él se reunió con los grupos, le dijo, oigan lo que les voy a decir. El comandante de esto no sabe nada. Esto es mi responsabilidad. Mira a ver lo que ustedes van a hacer, porque Fidel aquí no sabe absolutamente nada de esto. Así que caminen fino. Y que la gente de la FARC y la del MININ no sepan que se están haciendo operaciones de drogas simultáneas. La gente del MININ opera de una manera y la gente de la FARC opera de otra manera. Eso fue lo que pasó. Y por eso fue que el tipo se escapó y se lavó las manos. Porque nadie lo pudo inculpar. Porque Noriega no sabía nada. ¿Entiendes cómo funciona? Claro, criatura. Pero es que el comandante era una cosa fuera de liga, mío. Eso era un demonio con ropa, ese bicho. Ese invicto, querido y siempre recordado demonio. Eso no tenía nombre, mijo. No lo pudo inculpar la DEA. Por eso es que en el juicio ellos no dicen nada, porque es que ellos no saben quién les dio la autorización. Raúl le dijo, mira, como cosa de ustedes, yo no he dicho nada aquí. Yo no he dicho nada. Si pasa algo, aquí adentro no les va a pasar nada. Aquí nadie los va a meter preso. No va a hacer. Mira a ver cómo ustedes van a hacer eso. Pero se ponen fatales. Cogen al lanchero que iba con las lanchas rápidas, que en aquella época eran cigarretas, que se echaba 2 horas y media de Cuba acá. Cogen al lanchero con un alijo de droga procedente de Cuba en Cayo Hueso. Y ese lanchero es primo de Ruiz Po, que operaba en el departamento que tenía Cuba en la embajada de Panamá en los días de Noriega, el departamento MC. Y hasta ese momento las operaciones que estaba haciendo la FARC, que empezaron, era tráfico de madera que venía de las selvas de Angola, unos diamanticos que los mostraron en el juicio que no tenían ningún valor comercial porque eran diamanticos que venían de los ríos de Angola y del Congo, pero que eran más bien para adornar a la joya central, porque no tenían, eran como los brillanticos. Y lo otro es el cambalache del ejército allá en Angola, porque ellos tenían una cuenta, Ochoa tenía una cuenta en un banco de Panamá, si mal no recuerdo, de $250,000, que fue el único dinero que Ochoa tenía. No solamente fueron Ochoa, Arnaldo Sánchez, Jorge Martínez y Amado Padrón, que fueron los fusilados. También quitaron, le echaron 30 años al hermano de Amado Padrón, que se llamaba Patricio de la Guardia Fon. No, Patricio de la Guardia, hermano de Antonio de la Guardia. Porque él sabía lo que Tony estaba haciendo. Y como oficial, creo que de la inteligencia en el MININ, no delató al hermano.
y le echan 30 años por traicionar a la revolución. Habían capitanes y habían tenientes coroneles y habían muchos tenientes y muchos primer tenientes y mayores y tenientes coroneles, mujeres y hombres. Había, en total eran como 50 oficiales entre la FARC y el MININ que estaban en esa operación. A todos le echaron, a ese Ruiz Po que le entró un ataque nervio y estaba llorando allí, le echaron 15 años, a los 7 años y medio lo soltaron. Porque ese era el único que era inocente, era ese infeliz ahí. Que él dijo, no, yo... Empezó a llorar, le entraron unos temblores. Dijo, no, porque a mí me criaron en los ideales de la revolución. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí, Martínez? No me vas a joder a mi coño. Le dijo así en el juicio, que Martínez bajó la cabeza. No me vas a decir a mi coño. Y dijo una mala palabra. Dijo, cojones, ¿cómo tú me vas a decir a mí que si tú me dijiste allí, en el restaurante que está en 23, que esto estaba colegiado al máximo nivel? No me vas a decir a mí, si no, yo no me hubiera metido en esto. Porque yo soy un militar de carrera, criado en los principios de la revolución. Para que tú vengas a joder ahora la imagen de Cuba. Así le dice el tipo, porque el tipo, ese era el único inocente que había ahí. El primo de Lanche. Todos los demás, averigua camino a La Habana. Los reales se los cogió el comandante, los carros también, las armas también, y todo. Y ahí, déjame decirte, y ahí había algo más que tráfico de drogas, porque tenían armas con entidad, y eran armas sin registrar, desde M1 hasta M16, pistolas, ametralladoras UCI, tenían armamento, cantidad, sin registrar. Ahí había algo más, porque no eran las armas reglamentarias registradas. Lo que pasa es que acabaron con todo. Eso es lo que hay de la causa de la droga. Es lo que yo sé, lo que yo he rastreado y lo que he aplicado en la lógica. Por el testimonio del lanchero, por lo que dijo Noriega, que leí las declaraciones de un tirano, leí yo sus declaraciones, por lo que dijo Popeye y por lo que dijeron en el juicio con relación a todo el tema. Y ahí era Armel Muñoz. Hasta ahí están las clases bien. Ahora, ¿qué tú puedes esperar de ese bandido? Si eso era un bandido. Esa gente empezó a traficar droga desde la Sierra Maestra. Cuando se encontraron a Crescencio Pérez, que venía con la droga. Y que él para, Fidel para, la siguiente guerrilla, dice, ¿qué tú traes ahí? Y dice, droga. Y uno de los capitanes, creo que era el Chelo, quería fusilar por traficante de droga. Y Fidel le dijo, espérate un momento, que nosotros no tenemos recursos. No tenemos recursos, pero esa historia no la cuenta Ubermato en su libro. Él dice que él oyó la historia, pero él no la vivió. Como dice la gente que Ubermato no estaba en la Sierra Maestra todavía. Crescencio Pérez, primo de Mongo Pérez, que lo recibió en Cinco Palmas. Crescencio Pérez, un bandolero. Terrible. Porque ¿qué pasaba? El 80% de la gente que estaba en el ejército rebelde eran delincuentes. Y te voy a explicar por qué. Porque estaban, todo el que tenía un problema con Batista y la gente de Maferrer salía a cazarlo, ellos se iban para la sierra, porque si no, mira, ¿a dónde iban a ir? No creo que Guillermo García sembrara marihuana. Él era un ganadero, él compraba ganado para revender. Esa gente tenía plata, tenían un aserradero en la sierra. La gente está equivocada. Casi toda esa gente que hizo la revolución tenía dinero. Los pobres no tenían nada. La gente de Guillermo García tenía fincas de plátano, porque eso no es zona cafetalera. La zona del café está en el municipio de Guamá, que es el primer, en lo que era Chivirico. Pero tenían aserraderos de madera preciosa, caoba, cedro, caguairán, damují, lechero y otras maderas preciosas que la cogían para hacer desde eje de barco hasta toda la mueblería que había en Cuba, porque toda la mueblería que había en Cuba usaba caoba y cedro y bijagua y majagua azul y amarilla. Ese era el negocio de Guillermo García.
Sí, Ubermato llegó con Pedro Luis Díaz Lán. Llegó a la sierra cargado de armas procedentes de Costa Rica. Las armas que le dio el presidente Figueres, que era su amigo. Sí, Ubermato no vino en el Granma. Ubermato era el contacto que Celia había hecho en la zona de Manzanillo Yara. Exacto. Exacto, exacto, Montecristo, exacto. Claro que eran socios. O sea, Fidel no era socio de Batista. Fidel era socio. Batista era socio del papá. ¿Ustedes quién ha ido ahí al latifundio de los Castro? ¿Alguien ha ido a Virán? Yo estuve allí de niño. Esa gente estaban... El papá de Fidel peleó en Santiago de Cuba con los españoles. Cuando terminó la guerra, le dieron los pesitos que estaban dándole a todo el mundo. Va a esa zona y compra la primera tierra. Entonces, creó un imperio azucarero. ¿Por qué? Porque los gallegos son gente trabajadora. Ya los de hoy no sirven para nada, pero aquella generación, que esa generación fue la que hizo Cuba. Porque esos gallegos eran unos animales con ropa. Abuela Caridad se metía 10 horas pilando frijoles como un hombre. Esa gente es un animal, ¿eh? Es la dieta de esa gente. Igual que los canarios. Igual que la gente, los vascos. Todo el que es de la península ibérica, esa gente son un animal, ¿eh? Los romanos lo decían. Que a esa gente había que meterle 3 puñaladas y no se morían. Unos animales, esa gente. Entonces, dijo Tito Livio, que eran hombres de una complexión física enorme. Y que un legionario no le bastaba con una puñalada de la Gladius Hispaniense, que había hasta 3 veces y todavía no se morían. Unos animales, esa gente. Sí, Ochoa sí lo fusilaron de verdad. Los Castro no dejan huella. Hay un video en YouTube sobre el fusilamiento de ellos. Búsquenlo ahí. Ahí se ve. El único que sale corriendo es Martínez. Que dice, a mí no, coño, a mí no. Y Ochoa le dice, compórtate, Martínez, compórtate. Pero ni Amado Padrón, ni Antonio de la Guardia, ni Ochoa se movieron. Inclusive ni los velaron ni nada. Ni les amarraron las manos, se quedaron parados ahí. Buenas noches, Tete. Buenas noches, maestro. Tocororo Mambí. Virán nunca se preocupó por la O. Ustedes no han ido a Virán, el imperio de esa gente. Esa gente tenían allí de todo. Ordeñaban 1000 litros de leche diario. Ahí tenían almacenes, escuela, zapatería, farmacia, tiendas de víveres, depósitos de combustible, tanques de... Un imperio, un pueblo. El tipo inclusive tiró hasta una línea de ferrocarril. Fíjate, tenía plata, que del ramal central tiró una línea de ferrocarril hasta su feudo. ¿Te puedes imaginar el dineral que tenía ese tipo? Tenía 66 millones de pesos para la época. Toda esa gente estaba millonaria. Era el segundo terrateniente más grande que había en Oriente, después de un doctor de apellido Fernández, si mal no recuerdo. 190 personas conectadas. 4840, 193. Claro, con la ayuda de Free Company, claro, porque quien mandaba... Todo empezó porque un día el padre... Hay una carta que él escribió al presidente Roosevelt. Yo leí la carta. Estaba en la embajada de los Estados Unidos, ahí, en una tarja. Porque en la embajada de Estados Unidos había un muro con todas las fotos de todos nosotros los presos. Todos los presos políticos que han pasado por Cuba están en la SINA, ahí, en la embajada. En aquella época era SINA. Sección de Intereses Norteamericanos. Y había un muro con la foto de todos los presos políticos. Ahí estaba yo, estaban todos. Hasta esa época estaban todos, todos, todos. Y había un lugar para el Instituto Cubano de la Memoria Histórica. De los estudios está, los estudios... No te voy a decir después el nombre. Y ahí está la carta que le envía al presidente Roosevelt, donde le dice con 10 años que él quiere tener un billete de $10 porque él nunca ha visto un bill de ten, un billete de ten. Que si él le manda un billete de $10,
él le va a mostrar dónde están las mayores minas de hierro del mundo para sus acorazados de guerra, porque en esos días estaba la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo era enemigo de Hitler y ellos estaban enamorados con el ejército americano. Las minas de Nicaro, las minas donde está el imperio de níquel hoy, allá donde se hizo la mina Nicaro Nickel Company. Ahí está la carta que le dio a Roosevelt. Y Roosevelt recibió la carta y la leyó. Y está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la carta que le mandó con Diesa. Entonces un día el papá lo llevó a conocer el pueblo de Vane a caballo. Y hay una foto de él y el papá a caballo. Un muchachito, él era el hijo preferido. Y cuando subieron a las lomitas, vieron el imperio y el mar, y él nunca había visto el mar. Y le pregunta al papá, ¿qué son aquellas cosas grandes que hay ahí? Son las torres de los ingenios norteamericanos. Y aquello que hay allá, el puerto de los americanos. Y aquello que hay allá, las tierras de la United Fruit Company. Y aquello que está allá, el Boston. Y aquel, el mar, todos los americanos. Dice, papá, ¿qué hay de nosotros aquí? Dice, aquí de los cubanos nada más hay la miseria que tienen los guajiros muertos de hambre. Y el feudo de nosotros, aquí todo de los americanos. Marixa Marín, Mayra Marín, la inteligencia no se puede ocultar, maestro. Es que tengo que ponerme la máscara, mi amor. No me puedo quitar la capucha, mi niña. Lengua de pájaro, exacto. Cayo Piedra. Eso, en los días que Camilo estaba perdido, él estaba dando una vuelta por allá y los conoció. Entonces, déjame explicarte algo. Hay un documental hecho por National Geographic que dice el paraíso cubano en medio del Caribe. Toda la callería de Cuba está intacta, excepto algún hotelito que han construido, pero está intacto. Entonces, él conoció Cayo Piedra en los días en que andaba buscando a Camilo. En la isla Turiguanó, en Turiguanó, no sé dónde está Turiguanó, en Turiguanó él se está comiendo, no sé si Turiguanó, isla Turiguanó está en la Laguna de Leche, en Ciego de Ávila, o en Cayo Largo del Sur, no sé muy bien dónde está isla Turiguanó. Se están comiendo una caguama, porque tienen un accidente, se quedan sin combustible en el barco de guerra que andaba en los primeros años de la revolución, y él conoce Cayo Piedra, que están al sur, están entre la zona de Isla de Pino y Cayo Largo del Sur, por ahí está Cayo Piedra. Ahí tiene un criadero de tortuga, un delfinario, una casona de descanso, un puente que une las dos islas, un muelle para los yates, la marina de ellos y las unidades navales que lo cuidan, y depósito de combustible, una pistica por un helicóptero y esas cosas. Es el paraíso de ellos, lejos de la vista de la gente. Y Raúl tiene uno frente a Holguín, que es Cayo Saetía, que tal vez sea el cayo más bello que hay en Cuba. Está frente a Holguín. Está como a 3 kilómetros de las costas de... Está en la bahía de Levisa, si mal no recuerdo. Eso es un coto de caza, donde tú pagas para cazar. Es una pradera africana. Hay todo tipo de animales que se trajeron de África, búfalos africanos, jirafas, no sé si hay elefantes. Lo que sí sé es que la gente de Holguín iba allá de noche a matar reses y búfalos y cebras y jirafas y antílopes y cuantos bichos que hay. Eso está custodiado por la FARC. Tiene una playa muy linda. Y tiene 2 ranchones como si fueran casas hawaianas, que son las casas de ellos allí. Frente al Ramón de Antilla, exactamente, por ahí está, así. Cerca de Felton, por ahí, donde está la termoeléctrica. Ahí está Cayo Saetía, si mal no recuerdo. Cuba es una belleza, Cuba es una belleza. Cuba es un paraíso. Desde Pinar del Río hasta Guantánamo, todas las geografía cubana es una belleza. Ayer estaba viendo un video de unos tocororos cantando. Increíble. Tú eres de Holguín.
Los comunistas no saben nada, mi hijo. Los comunistas nada más saben aguantar tarro. El señor Don Pepe de Getampa. Un saludo, Pepito. José, no, porque todos los Pepes son José. Y todos los Panchos son Francisco. Y todas las Caridades son Cachitas. Sí. Y todos los Mongos son Ramón. 192 personas conectadas. Voy a estar una hora y me voy. Me quedan 5 tristes minutos. Qué pena, tengo que irme ya. Sí, antílope, jirafa, sí, búfalo. Yo, elefante, yo no, elefante no creo que haya. Alabado sea Dios. Sí, te voy a explicar que no, no solamente mosquitos, es gene. Tú sabes cómo los indios, espérate, tú sabes cómo los indios combatían todos esos genes. Ellos cogían y hacían unos fuegos a lo largo de toda la hoguera, porque los indios, después explicar una cosa, en las aldeas de los indios, en los bateos de los indios, no se dormía, habían guardias de noche, porque estaban los caníbales, que eran los caribes que se dedicaban a asaltar todas las poblaciones para robar gente para comer, por eso se llama Mar Caribe. Y habían guardias, y no solamente habían guardias, habían cuarteles de guerreros despiertos toda la noche, armados hasta los dientes. No era así tampoco. ¿Capucha el qué? Y los indios cubanos a lo largo de toda la costa de Cuba y de todo el Caribe ponían unas hogueras y las encendían para que las piraguas de los indios por la noche, de callo a callo, se guiaran por la noche, como los faros de hoy. El indio de nosotros no usaba cerbatana, arco, flecha y macana. Catauro, vieja iguana, yagua, coa, coa, vato, fotuto. Tú sabes que capucha el Google. Sí, yo vi el documental una vez, un pueblo de Ernesto Granado, sí. Muy bueno. Él está aquí, Mickey, no sé quién. Hay un callo en la bahía de Cochinos que el hijo de puta mayor de... Eso fue verdad, pero al presidente Erich Honecker. Eso fue verdad, pero no fue verdad. Eso no fue así. No, eso te lo regala amistad Cuba, Alemania, pero mentira. Ese es como mi papá que me regalaba el caballo todos los días. Y coge esto lo que es tuyo, mentira, pero el que andaba montado en caballo era él. Exacto, en el arco de las Antillas Menores. Porque las Bahamas se llamaban las Lucayas. A las Bahamas es donde llega Colón. A una islita así que se llamaba Baitiquirí. Porque Cuba, ellos le decían Guanani o Guananí. Entonces el único país de América que conservó su nombre fue Cuba. Que los aborígenes taínos de allí le decían Cuba y que no se sabía si se lo decían porque abundaba un palo que se llama hoy cuava, que es un palo rojo que está en las costas de Cuba, que yo lo he cogido mucho. Y tú haces una hoguera y se mantiene lo que ellos le decían el durmiente. Toda la noche esperando ahí. Bejuco, palma, caguayo, cutara. Gracias, Manuel, por tu superchat, mi hermano. El idioma aborigen desapareció la fonética. Hay un naturalista dominicano que rescató la fonética, foné, sonido. La forma foné significa sonido, por eso se llama sinfonía, que viene del griego foné, que significa sonido. Entonces, un naturalista dominicano rescató la fonética del idioma taíno, porque en Puerto Rico, en Jamaica, en Cuba, en las Bahamas, en Caicos y Turcos, y en las Bermudas, toda esa zona estaba habitada por los taínos. Ya los caribes estaban al sur. Habían unos indios en la zona de Cuba
que no eran ni Siboneyes, ni Guanajatabeyes, ni Taínos, eran indios maitas, que eran descendientes de los arahuacos de Venezuela. Es otra cosa. Saludos encapuchados, la gente del Uruguay, del ejército de los sarrapos. Ahí estuvo Garibaldi, que dicen los argentinos que Uruguay es una provincia de ellos. Y que los argentinos dicen que... ¿cómo se llama aquel que cantaba las canciones muy lindas? Que murió en un accidente en el 36 en Colombia, en un carro, en un avión. Carlos Gardel, dicen los argentinos, que nació en Buenos Aires. Los franceses dicen que nació en Francia y los uruguayos dicen que nació en Montevideo. Sí. Mayra, algo serio. Capucha, el carpintero real, más nunca. Bueno, te voy a explicar una cosa, te voy a explicar algo. El carpintero real, el último avistamiento del carpintero real fue en el año 76. Y lo encontraron unos nidos, escúchame, encontraron unos nidos recién utilizados porque tenían el excremento afuera y se veía que tenía actividad. Antonio Núñez Jiménez, el capitán Núñez Jiménez, que era un espeleólogo es el que estudia las cuevas, era un naturalista muy bueno, un espeleólogo enorme, y también era antropólogo, era un sabio el hombre. Hizo una expedición a la Cuchilla de Toa, a la Sierra de Cristal, y tuvieron algún contacto. Hace un tiempito unos pobladores del grupo Santa María Loreta sintieron el cantar del carpintero real. Pero se puede rescatar porque en los museos de Cuba hay ejemplares del carpintero real, que es el grande que tiene el moño. Tú sabes, tú eres del Uruguay. ¿Tú sabes por qué se llama la capital del Uruguay Montevideo? ¿Sabes por qué? 193 personas conectadas. Sí. Mira, Majá, Jutía, Andará, Carey, Caguama, Tiburón, Huracán, Bejuco, Yagua, Catauro, Guayaba es oriunda del sur de Cuba, la zona Cienfuegos. Guayaba, Corojo, Palma, Yarey, Cobo, Caracol. Muchas gracias, Michelito, por tu contribución. Caracol. Mimir, gracias por tu contribución, mi hermanito. Gracias por su cooperación. Sigua, Guasa, Pulpo, Casabe, Burén, todo eso era el nombre que los Bejuco, todo eso era el nombre que los aborígenes cubanos le daban a la fauna cubana. Tocororo, ellos le decían esos nombres, Cotorra, todos esos nombres se los pusieron ellos. Así. Infinidad de nombres, todos esos nombres raros, que la gente se ríe, que los orientales dicen Cutara, ese era el nombre que los indios le daban a las naguas aquellas de Yagua que se hacían. Junco, no sé, no te puedo decir Junco, Monchi, Junco no. No creo, no te puedo decir, pero no lo dudo. El pájaro loco es un carpintero, pero no un carpintero real. Tú sabes que Cuba tiene una fauna autóctona, y en su fauna tiene tanto animales, especies, aves, anfibios, reptiles y arácnidos, que nada más son típicos de la fauna cubana.
El cocodrilo cubano, el llamado rombífer que tiene los tres tarritos, ese es oriundo de Cuba. El manjuarí es oriundo de Cuba. El dajao es oriundo de Cuba. El mafo es oriundo de Cuba. La guacharita de río es oriunda de Cuba. La bijaquita cubana es oriunda de Cuba. La trucha criolla es oriunda de Cuba. La carpa espejo, la carpa criolla cubana roja es oriunda de Cuba, la que es de Cuba. La carpita chiquita es oriunda de Cuba. El langostino de río azul oriundo de Cuba. El langostino rojo oriundo de Cuba. El caracol, el alacrán azul que es de la zona de Guantánamo, que es un tratamiento para el cáncer oriundo de Cuba. La iguana cubana es la más grande, es cubana. El tocororo es cubano. La cotorra cubana es de Cuba, pero también hay en las Bahamas, porque se fueron de Cuba, y también hay en la República Dominicana, que se fueron de Cuba, lo más probable. El almiquí es cubano. El majal de Santa María es el más colorido de todas las serpientes de su género, cubano. El majá burro es cubano. El majá galano es cubano. La torcaza boba es cubana. La paloma de monte es cubana, esa que anda por ahí. La tojosita es cubana. La tuatúa es cubana. La guayaba cimarrona es oriunda del sur de Cienfuegos. La palma cana, la palma barrigona, la palma jata, que es la única que hay en Pinar del Río, que por cierto, hay 7 palmas de palma jata que parecen helechos, que están desde el tiempo de los dinosaurios ahí. Y las tienen custodiadas con militares. Cada 100 años producen una espora para cogerle y reproducir a más 7. Tienen, desde el tiempo de los dinosaurios están ahí esas palmas. Porque la zona de Pinar del Río es la zona más antigua de Cuba. Por eso tú miras a la cordillera Guanacabibe y son más erosionadas. Por eso la Sierra Maestra es más puntiaguda a sus picos. Porque la actividad tectónica es más joven. Tenemos una historia maravillosa. El Turquino tiene 1974 metros y al lado tiene 2 picos. Uno se llama el Cuba y otro el Suecia. Porque los que en realidad van al Turquino son un sueco que vivía en un, que era administrador de un ingenio azucarero en la zona de lo que sería hoy municipio Bartolomé Mazó, cerca de donde Carlos Manuel Céspedes se levantó, por eso le pusieron Bartolomé Mazó, porque el general Bartolomé Mazó era de ahí. En el ingenio de la Mercedes partió una expedición para medir el Turquino, un sueco que había en Cuba, que era administrador de ese ingenio, y un cubano. Por eso a los dos picos aledaños, uno se llama el Cuba y el otro se llama el Suecia. ¡Qué memoria! Voy a intento. La Polimita Picta, claro que sí. Polimita Pictus de Cuba, oriunda, claro que sí. Y el guacamayo cubano que se extinguió a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, porque las damas de la realeza europea querían aquellas coloridas plumas para adornar su sombrero las damas neoyorquinas. Y empezaron a cazar indiscriminadamente al guacamayo cubano y lo extinguieron. Quedan ejemplares disecos en los museos que se le puede sacar al ADN. No, que van a quedar gorriones. Y no solamente gorriones. En Cuba había una lagartija, que le decían lagartija de potrero. Era una lagartija blanca, color gris, que tenía una cola azul que le pasaba por arriba del pecho y otra por la espalda. Se extinguió. Se acabaron las tataguas, los cocuyos. Acabaron con todo, se perdió todo. Las tiñosas se fueron. Y Cuba tiene 4 o 6. Las aves están agrupadas en 3 grupos. Las canoras. Las aves canoras son una cosa. Pero las aves están agrupadas en 3 grupos. Están las del orden de las falconiformes, las que son de la familia de las águilas, de los halcones, que son las carnívoras. Falconiformes. Están los galliniformes, que son las que están, el faisán, la gallina de Guinea, y están falconiforme, galliniforme, y las que están en el orden de los patos. No me acuerdo ahora el nombre de las que están en los patos. Yo sé que son palmípedos, pero
pero tiene otro nombre. Después te digo. Entonces, el gavilán caguarero es oriundo de Cuba. El gavilán caracolero es oriundo de Cuba. El gavilán normal, ese que anda por los cielos, de lo, este oriundo de Cuba. Muy linda la fauna cubana, excelente. Excelente, excelente. La rana más chiquita del mundo es cubana. La conocida ranita enana cubana, que tiene 2 centímetros, así chiquitica. El pájaro más chiquito del mundo es el susuncito cubano, el llamado pájaro mosca. Tiene solamente 7 centímetros, o 7 milímetros, algo así, una cosita de nada. Las anguilas, ay mijo, si en mi pueblo estaba la anguila sata. Ay mijo, si abuelo Bartolo nos llevaba a coger anguila. La anguila ala, que es una barbaridad. En mi casa se hacían una salsa de anguila. Unos tubotes de carne así rico, como la merluza aquella. Muchos se acabaron las anguilas. Había una cosa en los ríos que cogíamos para pescar trucha que se llamaba mamporro. Que le dicen también misu. Porque tú lo coges. Caguayo, claro. Emilio, esas son parte del equipo en este chat. No sé qué me dijeron. Gavilán pollero. Ese sí, el que come pollo, exactamente. El colibrí. El colibrí no, no el colibrí, el pájaro mosca, que es más chiquito que el colibrí. Que hace un nidito que parece un huevito en los jardines. ¿Tú sabes dónde le gusta el colibrí hacer el nido? En los gajos de la rosa. En los jardines de mi casa. La rosa aquella cubana criolla, que era una rosa larga, blanca, azul, amarilla. Azul no, perdón. Rosada, rosa, amarilla. Había nidos infinidad. Yo me acuerdo que yo cogía, me iba al arroyito de mi casa y cogía una bolsita y la llenaba. Tenía un perro que se llamaba Caramelo. Y yo me acuerdo que una vez me regalaron una escopeta. Y me fui a cazar y abuela Caridad me llamó y dijo, ¿para dónde te vas? Digo, a cazar, voy a traer una cantidad de pájaros y palomas. Y me dijo, no va a traer nada porque usted no sabe tirar con eso. Pero yo me creía Robin Hood. Me pasé el día entero por allá. Vine con el perro con 3 varalenguas, lleno de rayazos, gasté todas las balas y no traje ni una vigirita. ¿Qué tiempo es aquello de la vida? Yo me daba una hartada de guásima en las matas, de bolilla y guásima. Y de una cosa que se llama guinga, yo no sé si la gente la conoce por ahí. O el algarrobo dulce, que es una maravilla. O jobo. ¿Cuántas cosas había? Canistel en los bosques de Cuba que se acabaron. El guineo. Sí, el guineo se trajo. El guineo lo trajeron de África, Monchi. El guineo es de la Guinea de África. Por eso se llama Guinea, porque ahí estaba ese tipo de. Hurones cubanos, no, no creo. El hurón fue una especie invasora, eso no estaba en Cuba. Ni tampoco el curiel, que le dicen cuy. Sí, sí, sí. Peruchina la decían. Tú te metías a aquellos campos y estaban, te comían las garrapatas, sí, yo sé. No, marabú vivo no queda nada, no, nada. Pero fíjate una cosa. Se llenaron los campos de marabú. Y hace un tiempo me dijeron que allá en mi pueblo que había mucha jutía andará, porque las jutías tenían 4. Estaba la conga, que era la grandona, la mona, la carabalí y otra más chiquita, que le decían andará o jutía platanero. Y se extinguieron. Y cuando creció el marabú, el otro día me enseñaron que cazaron allá una sarta enorme. La gente está comiendo ahora jutía andará de los marabú. No se habían extinguido, se habían escondido. La zona de vacuna Yagüe, ¿qué hacías? No cogías nada. Ah, ya estamos acabando, casi me voy, que si nos quedamos nos pasamos el día entero con esto aquí. Sí, yo sé. A Cuba se intentó traer la perdiz ibérica, que hay mucha en España, pero no sé, 204. No se adaptó al clima de Cuba porque es más mediterránea. Y como había perros íbaros, porque ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegaron los conquistadores, soltaron en Cuba perros que se hicieron jíbaros, y el ganado en Cuba se soltó, y como no habían depredadores naturales, ni sequía, y había un buen régimen de lluvia, entonces se reprodujo, que fue una barbaridad.
al punto que para el año 1650, a 150 años de la conquista, 1492, 1500, 1600, había en Cuba más de 15 millones de cabezas de ganado que pastaban libremente en medio de una isla que lo que tenía nada más eran 7 villas. Por eso empezó el comercio de contrabando con los bucaneros, porque venían los holandeses a las costas de Cuba y los pobladores cambiaban con ellos armas, ropa, cacharra de esas de bronce y de barro, enseres domésticos, libros, escopeta, pólvora, sable y armas que venían de Europa por cuero y carne. Por eso se llama la playa de Guardalavaca, Guardalavaca, porque cuando venían los bucaneros, que venían a robar las costas, muchos de ellos, Guardalavaca, y vienen los bucaneros, esconde la que se la llevan. Ahí viene el nombre. Una 16, me quedan. Tomeguín del Pinar, sin murciélago mariposa también. Exacto. Exacto. Infinidad de cosas. No, todos los bosques de Cuba están llenos de venado. Hay venado cantidad. El venado lo introdujeron desde España. En Cuba no había venado. Sí, sí, hay. No, no. Cuba tiene 15 o 20, 30 parques nacionales. Bosques que todavía no ha llegado el hombre. Yo vi sacar unas caobas de la Sierra Maestra, que hubo que traer un helicóptero, un MiG-17 de aquello, lo picaron en tres trozos y tú te parabas al lado de la caoba y no tocaba, te daba, el tronco te daba casi en la cabeza del tamaño que tenía. Es una leyenda de los negros, de los el Wiji, el Chichiricú, esas son leyendas de los negros africanos. Sí, yo estoy saludando a todo el mundo. Mi respeto para ti también es que estoy a contraluz y no veo, pero yo les mando un abrazo a todos. Alguien me preguntó de la santería. Yo ese asunto lo he olvidado, porque tú sabes que cuando se habla de religión o de política. Gracias a la gente del Uruguay, Liana Santos. Cuando tú hablas de religión o de política, entonces las posiciones están encontradas. Yo no quiero herir a nadie, porque hay mucha gente de La Habana, de Matanza, de Pinar del Río, que practican la religión afrocubana, y yo no quiero caer en eso. Todas las religiones son buenas si se hacen con el buen vivir, el buen quehacer, porque la religión, independientemente, la doctrina, la gente confunde religión con doctrina. Religión es lo piadoso de la fe, esa es la religión, la práctica. Ahora la doctrina es otra cosa. La doctrina es donde se cimienta la fe, ya es otra cosa. Pero se puede ser muy decente practicando la religión afrocubana y se puede ser un bandido siendo un papa. Eso es una cosa un poco complicada. Y yo no quiero herir a nadie, porque ahí hay testigos de Jehová y yo tengo un aprecio inmenso a los testigos de Jehová. Tengo muchos amigos testigos y tengo amigos adventistas y tengo amigos evangélicos y bautistas y católicos excepcionales que estuvieron presos conmigo. Y tengo muchos amigos abacuá que son Evión en WFO, que son... Yo me sabía todos esos nombres porque estuvieron presos conmigo. Y son mocandá y mil cosas de eso. Personas excepcionales, no importa. Lo que hace al hombre no es lo que cree, sino lo que practica. ¿El Señor es expulsado de dónde? ¿De los testigos de Jehová? No. No. No, yo leo la religión de los testigos de Jehová, o sea, la doctrina. Pero yo no comparto, yo no comulgo con la fe de los testigos, porque yo estudié teología y yo los respeto y los quiero, pero yo sé que
Yo sé que Rutherford, el juez Rutherford, el que sustituyó a Russell, él era un juez, él no sabía nada de teología. Y Russell lo único que tenía era un negocio de vender tela. Tampoco sabía teología. Ellos no sabían ni hebreo, ni griego, ni arameo, ni el siriaco, que eran las lenguas originales. Entonces, la Biblia que usaron ellos para redactar la doctrina de ellos era una King James, la Biblia del rey Jacob, que es la similar a la Reina Valera del 60. Biblia muy mala, porque fueron Biblias que se sacaron de las lenguas vernáculas, de lenguas muertas, no, de lenguas pobres en verbo. Entonces, no expresaban a totalidad la idea y el pensamiento. Entonces, años más tarde sí ya hicieron una revisión, que se sacaron de textos más fidedignos, los textos corregidos de Walker y Hall, que son textos alemanes. Ya por ahí anivelaron un poco la doctrina, pero los primeros libros nada que ver con la realidad. Porque ¿qué fue lo que pasó? Para tocar este tema. Lo que pasó fue que en el siglo IV de nuestra era viajó a Tierra Santa un hombre muy piadoso. Se llamaba Jerónimo, que era un padre de la iglesia que estaba en Alejandría. Él va allí porque él teme que se pierdan las lenguas originales, dado que la expansión del Imperio Romano había acabado con toda esa cultura. Y entonces él hizo una traducción del hebreo, del griego y del siriaco. Y de ahí nace la pechita siriaca. Entonces, él, como era doctor en teología, de las lenguas originales hizo una Biblia para el pueblo. Se le puso la Vulgata, la escribió en latín. Por eso viene la palabra vulgar, vulgos, de pueblo. Por eso se llama la Vulgata. Es un vulgar. Eso viene del latín vulgatus, que significa pueblo. Entonces, él traduce del hebreo y griego, del siriaco, al latín. Hasta ahí está bien. Pero entonces ahora vino el que tradujo del latín hacia el alemán, hacia el castellano y hacia el inglés. Y sacaron la Biblia de la Casa de Alba, la Biblia del Oso y la Biblia de la King James. Y ya ahí se jodió la cosa. ¿Por qué? Porque tú coges ahora un metro y empiezas a cortar palitos a un metro. Y para que todos te salgan un metro, tienes que sacarlo del original. Porque si cada vez que tira una vitola lo vas cortando de la próxima quemada, cuando llega ya lo que tienes son 40 centímetros. Eso fue lo que pasó. Tú no puedes traducir la Biblia de otras traducciones, tú tienes que venir al manuscrito original. Entonces, ¿por qué sabemos que hasta la Vulgata estuvo bueno? Porque en el año 48, en las cuevas del Qumran, en la zona de lo que sería hoy el desierto del Negev, allí donde estaban los nabateos, se encontraron los textos de los masoretas. Y estaba intacta desde el siglo II antes de Cristo todo el Antiguo Testamento, que estaba en pergamino. Un niño pastor, buscando unas cabras, tiró una piedra a una caverna y sintió que se rompió algo. Y recogió aquello y se lo llevó para la casa. Y se lo vendieron a un comprador de antigüedades y se dieron cuenta del tesoro. Hola, hola, Virginia. Esther, él no iba a hablar de eso. No, yo no quiero hablar de religión, no me interesa la religión. Yo tengo mi fe en Dios, amo a todo el mundo. Mi misión aquí es crear un espacio para el diálogo, y a la vez que vayamos creciendo para que la gente sepa que estamos aquí y que estamos con una nueva idea. Esta es toda mi misión. Capucha, quisiera que hablaras de los motivos que llevó José Martínez a desobedecer las... pónmelo de nuevo, por favor. Pónmelo de nuevo, por favor. Capucha. Así, ya. Sí. El problema es que él no era un guerrero. Él no era un guerrero. Él era un cerebro. Las batallas no se ganan con las manos. Se ganan con la cabeza. Por eso te digo que la lucha del pueblo de Cuba no se libra en una protesta, se libra en la mente. Entonces, después que se hizo el pacto de la Mejorana, que desembarcaron los principales jefes, que se reúnen, ahí automáticamente le dan el grado. Los únicos que podían darle la graduación militar eran Gómez y Maceo, que eran el jefe del ejército y el lugarteniente. Entonces, lo primero que hacen ellos es, ahí ya no crean un gobierno cívico-militar como antes.
porque fue el fracaso de la Primera Guerra. Ahora iba a haber un mando militar único, con autonomía total, y había un gobierno aparte, pero que no interfería en el poder militar, que fue lo que pasó en la Primera Guerra. Por eso se fracasó, porque para entrar en combate había que preguntarle al ejército, y el ejército tenía que preguntarle al gobierno, y por eso perdían. Ahora, cuando se reúne en la Mejorana, a él le dan el grado de mayor general, pero a él se le conocía como el delegado. Y esa guerra que hoy conocemos como la del 95, como la guerra necesaria, como el grito de Baire, que por cierto no fue Baire, fue Yatera, donde más combates fueron fue en Yatera, pero por un problema histórico, porque ahí estaba, creo que Saturnino Lora, y también Guillermo Moncada, y Juan Bruno Salles, como eran patriotas ahí, pues bueno, la historia les adjudicó el grito en Baire, pero en realidad fue en Yatera, Guantánamo. ¿Por qué? Porque se había dado la orden, porque se decía que Maciá había desembarcado por Duaba y toda la región se levantó en armas porque estaba llegando el Titán, el hombre de la exitosa campaña en la Guerra Grande. Pero bueno, no importa. Entonces, le dan el grado de mayor general a él. Y esa guerra se conocía como la Guerra de Martí. Entonces, Gómez y Maceo le dicen que se tiene que ir. Y el plan es que se vaya a Jamaica. Y de ahí vaya a Costa Rica y de Costa Rica vaya a Estados Unidos. Pero él no se quiere ir. Él dice que antes de irse tiene que entrevistarse en la jurisdicción de Las Tunas con el general Bartolomé Mazón. Y él dice que no se va. Por eso es que él todavía, en Remanganagua, cuando estaban las fuerzas españolas, él estaba allí. Porque él iba rumbo a Las Tunas a entrevistarse con el general Bartolomé Mazó. Que eso fue lo que pasó. Entonces, cuando sonaron los tiros al mediodía, dice Ximénez Sandoval que sonaron unos tiros. Entonces, rápidamente, Gómez, porque Maceo se había dividido para recoger las fuerzas para empezar a planificar la invasión, porque el plan era pacificar la provincia de Oriente, para sacar reclutas, recursos, y tener un lugar de ellos, un territorio, donde llegaran las expediciones para empezar la campaña hacia Occidente, sin perder tiempo. ¿Por qué? Porque había que aprovechar, porque España tenía 400 batallones ya armándolo, y iban a mandar 220.000 hombres, y ellos querían cruzar la trocha antes que España mandara los refuerzos, para estar del lado allá. Porque si España desembarca esa fuerza en Oriente, entonces se los pela. Ahora están atrapados entre 220.000 hombres en las trochas. Entonces ellos querían estar en el territorio para empezar a privar a España de sus recursos, dándole candela a todo. Entonces, al mediodía suenan unos disparos y Gómez rápidamente ordena las líneas defensivas. Las líneas defensivas del ejército de Manví se organizaban por escuadrones, donde el corneta iba en el centro, tres escuadrones, el corneta iba en el centro. Daba la orden y se abrían, se ramificaban, arrollaban a las columnas y venían para atrás y las molían. Era una carga arrolladora, porque el caballo Manví estaba estrenado para que cuando llegara el jinete frente al cuadro, paraba en seco, el jinete caía y el caballo se paraba de pie y el caballo rompía la formación. No era tirarse contra aquel mar de bayoneta, no era así. Había una técnica de guerra que la usó mucho Maceo, sobre todo en Peralejo, cuando venció a Martínez Campo y al brigadier Fidel Santos Sitle. Una batalla enorme en Peralejo, en la zona que está entre Bayamo y Boicito, ahí. Una batalla enorme, igual que las Guásimas allá, y Calimete, y Coliseo, y Ceja del Negro, de grandes batallas que hubo. Entonces, al mediodía sonaron unos tiros, y Gómez ordenó las líneas defensivas, o sea, armó la caballería por escuadrones. Gómez traía 2.000 hombres ahí. Pero le deja una escolta a Martí de 40 hombres. Y deja al lado de él un muchacho que se llamaba Ángel de la Guardia, un recluta bisoño. Y él convence al muchacho, le dice, muchacho, vamos a la carga. Desoyendo las órdenes de Gómez. Y tenía un caballo que le había regalado José Maceo, que se llamaba el caballo Baconao. Porque la gente mucho tiempo se creyó que el caballo se llamaba Arimao, pero no era Arimao. Era Baconao, porque el caballo
de Maceo se llamaba Martinete. Él le ponía a todos los caballos Martinete 1, Martinete 2, Martinete 3, Martinete 4. El caballo de Maceo tenía que ser flux extra, porque el tipo era 230 libras múscula viva, de músculo macizo. Por eso le decían el titán de bronce. Era un hombre que medía casi 7 pies de altura y que tenía un brazo por lo menos con cuarta y media más larga que cualquier brazo. Era un animal con ropa ese tipo. Entonces, él sale en un caballo semicerrero que ni lo había montado nunca. Primero no era buen jinete. Después era un guerrero. Y por último, no sabía nada de la geografía del lugar. En vez de coger e irse por la llanura, trató de atravesar un potrero de matas de guásima, y ahí arriba había un tirador en la emboscada, y cuando lo vio, le dio el tiro en el muslo y él se echó para atrás, y ahí le dan 3 tiros más en el pecho, en total le dieron 9 tiros. Ahora, él tenía ambiciones políticas, porque él tenía ambiciones políticas, pero no ambiciones políticas como José Miguel Gómez, ambiciones políticas de llegar a la presidencia de la República para hacer por su pueblo la obra maravillosa de construir una sociedad justa y próspera para todo el mundo. Pero tenía ambiciones políticas. Eran sanas ambiciones políticas, pero eran ambiciones. Lo sabemos por el epistolario. Él era amigo de todos los presidentes que habían en América. Y él recababa información y ayuda de todos los gobiernos de América. No fue que América se quedó impávida ante el dolor del pueblo de Cuba y Puerto Rico. Era que las oligarquías locales no querían que se enviaran expediciones para liberar a Cuba porque afectaban sus intereses económicos, dado que iban a atacar a la esclavitud, que era el sostén económico de la nación. Pero el presidente Guadalupe Victoria de México, y el presidente de Chile, y el presidente de Venezuela, y el presidente de la Confederación de Naciones de Centroamérica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá, que en esa época estaban todas unidas, querían mandar expediciones para liberar a Cuba y Puerto Rico, incluyendo los dominicanos, que eran muy valientes. Pero ellos no quisieron. Fíjate que la guerra por la independencia empieza en 1821 y ellos en 1868 todavía no habían entrado a la guerra. Y entran ya cuando un tiempito antes, 40 o 50 años antes, un millonario de La Habana muy rico, que se llamaba Arango y Parreño, que introdujo la máquina de vapor, el ingenio. Entonces esa máquina con esa tecnología, pues entonces ya prescindía, saludos yo a, ya prescindía de la mano de obra esclava, que ya no hacía falta. Ya la locomotora alaba 100, 200 carros cargados de caña, ya no hacen falta ni yuntas de buey ni yunteros, ni tampoco hacen falta 500, 400 negros en un tapriche, porque la máquina de vapor, 4 hombres hacían el trabajo de 400. Entonces, el pueblo de Cuba fue a la guerra cuando se cumplieron 3 objetivos. Primero, el fracaso de la Junta, se conoció así, el fracaso de la Junta. Se eligieron personas para que fueran a hablar a las Cortes de España, para que España le quitara un impuesto oneroso que le había puesto. ¿Por qué? Porque después que Napoleón invadió España, que acabó con Fernando, al soltar a Fernando, cuando Napoleón perdió en Waterloo contra, fue Wellington, creo, Wellington fue el que lo derrotó en Waterloo. Entonces España estaba arruinada y lo único que tenían era Cuba. Entonces le aumentaron los impuestos a Cuba a un 30%. Y era bueno, pues era la joya. Después le llevaron un 50% para reconstruir España y reconstruir el ejército español. Y después al 60%. Y ya no aceptaron más. Entonces fracasó la llamada Junta de Información. Un grupo de cubanos de todas las regiones del país que fueron a las Cortes españolas, como en 1820 fue el padre Valera. Pero fracasó las conversaciones con España para que le quitara, entre otras cosas, ese impuesto. Ese es el primer motivo por el cual se fue a la guerra. El segundo motivo,
dentro de la masonería había quedado una revolución, una rebelión pendiente que estaba desde los días de José Antonio Saco, para el 1840, en los días que Aponte se revela por el ingenio triunvirato, en los días que se escribe Cecilia Valdés, que la escribe Cirilo Villaverde. Les recomiendo que la lean, una maravilla. Y entonces, después de eso viene que ya Arango y Parreño, un millonario famoso que había en Cuba, que había creado la Sociedad Filarmónica de Amigos del País, que había creado la Cámara de Comercio y la Lonja de Comercio de Cuba, un hombre de una plata enorme, introduce la máquina de vapor, el barco de vapor y también el ferrocarril y la locomotora en Cuba, y tecnifica la industria azucarera, que era el corazón económico. Entonces ya no daba negocio coger un poco de esclavos para trabajar, porque la máquina lo hacía. Y por último, la más importante, se había encarecido el valor de la masa esclava. Un negro llegó a costar 3.000 pesos oro. ¿Por qué? Porque en el año 1808 hubo un accidente en los mares del Caribe. Un marinero inglés, en un duelo con un marino norteamericano, pierde una oreja, de apellido Jenkins. Y hubo un intento de guerra, la llamada guerra de Jenkins. Entonces, en 1808-10, los ingleses toman la Casa Blanca y le dan candela. Y ocupan un tiempito y se vuelven a ir. Y eso trajo un problema, porque ya Inglaterra estaba en contra de la esclavitud. Y Holanda también. Y Francia también. Porque acuérdate que Francia venía de los postulados de la revolución, y esos postulados se los llevó el directorio y también Napoleón. Aquellos postulados de igualdad, libertad y fraternidad, que son lo que significa el triángulo equilátero de nuestra bandera, igualdad, libertad y fraternidad, que viene de los postulados aquellos. Entonces, ellos estaban influenciados por ese pensamiento, y en Francia la esclavitud se despreciaba. Entonces, se reúnen los franceses, los holandeses y los ingleses y le ponen fin a la trata negrera. Entonces, nada más se quedan comprando esclavos España y Portugal. Pero el almirantazgo británico, la flota inglesa, los holandeses y los norteamericanos, a quien cogieran tratando negros en el mar, los ahorcaban ahí mismo. Entonces, muchas veces se cometieron crímenes, pues se lanzaban cargamentos enormes. En esos días, el presidente Monroe compra un territorio allá en el África que se llamó Liberia, por Liberia Libertad. Por eso la capital de Liberia es Monrovia, en honor al presidente Monroe, donde se llevaban a todos esos negros que se cogían en el tráfico. Entonces se puso muy escaso comprar un negro. Ya la máquina de vapor había tecnificado todo, ya no era negocio mantener una dotación de esclavos. Y encima de eso había fracasado la junta de conversación en España, más la introducción de un paquete de medidas que echaban por tierra la esclavitud en el pensamiento sociopolítico. Allí se levantaron hombres en ese primer siglo como el padre Varela, José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero, el obispo de Espada. Entonces, Juan Domingo Valdés, y eso influenció en la población cubana tal que ya la esclavitud no tenía ninguna posibilidad. Entonces, al no ver ninguna posibilidad, fueron a la guerra. 40 o 60 años después de que toda América ya era libre. Esa es la historia, los dejo, los quiero mucho. 1.39, perdonen a la capucha. Cualquier error que haya cometido, después me lo dicen, son demasiadas cosas. Y yo no improviso, mira, aquí pegadito. Eso lo leí yo hace 40 años. ¿Quién fue padrino de Maceo tres veces? Ulises Olá, Capucha, Hugo Chávez, el gobierno cubano, lo que todo el camino para poner a Maduro en el poder, hacer lo que el gobierno quisiera. Eso no podemos. Yo creo que él tenía un sarcoma. El sarcoma es uno de los cánceres más agresivos.
y yo creo que sí, que el cáncer lo mató. ¿Dónde estuvo el error de Chávez? En dejarse llevar por la potencia médica. En ir a tratarse a La Habana un cáncer tan agresivo como ese. Cuando debió tratarse en Estados Unidos o en Suiza. Llegamos con la letra, la luz y la verdad. Después les voy a contar la historia de los maestros Conrado Benítez, Manuel Ascunce y de Alberto Delgado Delgado, el hombre de Maicinicú, y todo lo que tuvo que ver con eso, Cheito León y Luis Emilio Carretero y el G2. Ahí les voy a explicar algo. En los días de Conrado Benítez, Manuel Ascunce Domenech, el hombre de Maicinicú, Cheito León, Luis Emilio Carretero, Tomás Ceviche con los milicianos. Ahí es donde se funda el G2. ¿Qué significa G2? Segundo grupo. Porque ya había un grupo de la inteligencia. Ese grupo se creó para luchar contra la naciente contrarrevolución que había. Especialmente para el movimiento de recuperación revolucionaria de la Escambray. Pero luego que se pacificó el Escambray, para los 70, se disolvió el grupo. Ya el G2 no existe. Buenas noches, maestro. Vendetta López. Por favor, que no estudie en una escuela con ese nombre, Conrado Benítez. No, pero sí, he leído a Carlos Alberto Montaner. Él es sobrino de Rita Montaner. Él estuvo preso en Cuba. He leído de él, si mal no recuerdo, El Perfecto Idiota Latinoamericano o algo así. Muy bueno escribiendo, de un pensamiento muy profundo. Sí, he leído a Carlos Alberto Montaner. Un pacifista. Cosa que para liberar a Cuba no sirve. Ya te dije lo que el pueblo de Cuba tiene que hacer. Sí, he leído a Carlos Alberto Montaner, claro que sí. Él estaba en España. En los días en que Carlos Alberto Montaner escribía El Perfecto Idiota Latinoamericano, si mal no recuerdo, se abrió en el malecón la Casa Cultural de España, que traía literatura buenísima, pero que el gobierno de Fidel Castro lo cerró y confiscó los libros, justificándose que habían llegado unos reyes magos a repartir confitura por las calles de La Habana, y lo cerró. 182. La fonoteca de Cuba no es la mejor del mundo, y la cinemateca también. El Museo de la Música, que está por ahí, por Avenida de las Misiones y Teniente Reino, ahí cerquita de la Iglesia del Ángel. Lean Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. Me quedan 8 minutos, las 50 me voy. Los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Díganle a la gente que estoy aquí. Perdónenme cualquier error, algún dato que se me va. Son muchas cosas. Pero en esencia, el mensaje es el que yo le doy. Se me fue el chat 181. Se están yendo. Me voy para que Monchi duerma, que son las 3 de la mañana. Yo no lo quise molestar. Y para que duerman la gente y duerman ustedes, hay que descansar. Les voy a dar un consejo para que duerman bien. Para que duerman bien. Cuando ustedes vayan a dormir, cojan un poquito de limón. Y háganse un tecito de manzanilla. Y le echan una cucharadita de miel de abeja. Y cojan. Se lo toman y entonces ponen música tibetana. La música del tipo. Y se relaja el sistema nervioso. Y se descansa. Y se duerme como un bebé. El sueño es tan importante como todo en la vida. Sin que el cerebro descanse, no se puede tener ni fuerza ni vitalidad para el otro día. Los quiero mucho. Cuídense por ahí. Díganle a la gente que aquí está el encapuchado. Díganle que hay un mensaje distinto. Que tenemos planeado comprar un territorio con el concurso y la ayuda de todo el mundo, para que nadie le diga a nuestros cubanos que tienen que estar en Estados Unidos con una I-220A y que no tienen derecho a papel. Díganle a todos que la única manera para hacer algo efectivo, para liberar a nuestro pueblo, es desde algo que nos pertenezca. Y díganle a los líderes del exilio que la lucha no es ladrar como una fiera enjaulada dentro de una jaula. Eso no es luchar, eso es hacer bulla. Que la lucha es frontal. Es cuando tú enfrentas al problema. Los quiero mucho.
Cuídense por ahí. Edúquense para que nadie les haga un cuento chino. No voy a poder estar con ustedes mañana temprano porque tengo que reparar unos espárragos y tengo que soldar debajo del camión y no creo que vaya a poder estar con ustedes. Ganado tengo el verso. Me voy a dormir para mañana buscar el pan. Cuidado con el guaro. No peleen con los maridos. El remedio para la vida es intentar ser feliz con lo que se tiene, mucho sexo, con mucha pasión y tener un proyecto de vida que es lo que mantiene al hombre vivo. Se me cuidan por ahí, manos de soñadores. Y que nadie nos diga que somos soñadores porque en este mundo no somos los únicos que han soñado. Los quiero.